será en un lapso de 15 días más que la CFE dé luz verde a la Comisión Estatal del Agua, SEA, y se haga el contrato para que abastezca de energía a la planta tratadora de aguas residuales. Y así, en unos 2 meses, aproximadamente, empieza a trabajar esta planta. Así lo informó el jefe de Supervisión y Construcción de la SEA, Alan Córdoba Ramírez. La planta está terminada físicamente al 100%, falta su estabilización, ¿sí? Las pruebas ya se hicieron, pero falta la estabilización. Estamos esperando la resolución de Comisión Federal nada más para hacer la contratación de la luz y entonces empezar con esa etapa de estabilización. Las pruebas de funcionamiento se hacen cuando se estabiliza, pero para eso necesitamos dos cosas: tener electrificación, o sea, un contrato de electricidad, y la otra, conectar el emisor central que se realizó. Ya está conectado la planta, pero falta conectar el viejo a la nueva, que es hacer una compuerta nada más. Sin embargo, antes de estas pruebas, tiene que darse la operación transitoria, que consiste en estabilizar la planta, capacitar al personal, integrar insumos y otros aspectos, por lo que después de unos 2 meses, la planta empezará a andar normalmente. Una vez que la planta se ponga en marcha, se va a conocer si el emisor marginal funciona, ya que ninguna de estas dos obras, a pesar de estar concluidas, no han sido probadas para saber si tienen algunas fallas. La planta empezó a construirse hace 6 años, siendo en ese entonces el presidente municipal Gustavo Pacheco Villaseñor quien puso la primera piedra en compañía del entonces gobernador del estado Ulises Ruiz Ortiz. Y hasta estos días, esta planta aún no ha sido entregada. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.